A quick lunch y nos vamos para el city. Bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer, comimos una pizza. Camila nunca ha ido a 42nd Street en Manhattan y la voy a llevar para que lo conozca. Le quiere ver las luces, todo algo diferente. Y pues de ahí ya para la casa. Estamos aquí Roosevelteando en la Roosevelteando. Acá está la famosa y legendaria Roosevelt Avenue. Nos dirigimos para coger el tren E para ir a 42nd Street. Aquí está. Este lugar cada día está más lleno de gente. Cada día que pasa, yo no lo sé hacer. Hacer el ejército de los colombianos. Entonces, ahí estamos en el corazón de Jackson Heights. Espérate, mami. El corazón de Jackson Heights está. Wait, está la famosa 82. Mira la fiesta. Esa le dicen Avenida Colombia, pero no sé dónde es que dice Avenida Colombia. Lo que dices en el otro lado, allá le dicen Avenida Colombia, a la 82. Vamos a caminar derecho para ir al best sopa. A ver, usted qué es lo que está filmando. Tiene que filmar filmando ahí el piso. Ese es Citibank que está ahí. Like usted this? Tiene que filmar, sí. O sea, Dios mío. Si vas a ser mi ayudante, tienes que grabar bien. A ver, grábame a mí. A ver, aquí es. You know, when you vlog, you have to follow vlog, the blogger. Vlog. Como se diga. Se entendió lo que le dije. Bueno, sí. Esa tienda siempre estaba aquí, desde que yo tengo esa tienda. No, en serio. Siempre venden cosas acá. Y esta también ya lleva su tiempo. Está París por aquí. Sí, es muy chévere, cositas ricas, es delicioso. Y mira cómo lo han puesto ahí afuera.
Ya, mira la vaca. La vaca. Hasta el delgado, ese delgado trae siempre estaba ahí desde que yo tengo memoria. Acá está True Colors. ¿Qué? Esa es una barra gay, sí, esa es una barra gay. Ya, esa barra. Aquí venden tacos. No he venido aquí, pero me imagino. Y mira, esto es lo que hicieron después de la pandemia. Le quitaron el parqueadero a tanta gente. Los mejores chuzos, chorizos aquí, mami. En esta, aquí, los mejores chuzos y chorizos. Y ahí estábamos ahorita, ahí, en la nueva Eva. Esa tienda es espectacular. Esa tienda es espectacular. Oh, that's the favorite dance. Esta va a ser mi tienda ahora en adelante. Aquí voy a dejar la quincena. Oh my God, ¿qué pasó? Ni idea. A ver, vea. Esto es Queen en su máxima expresión. En su máxima expresión. Entonces estamos caminando hacia el tren. Esa 99 Cent Store que tú ves allá, eso antes ahí había una tienda, sí, una tienda, una oficina de Social Security. Ya, yeah, ahí yo me acuerdo que yo saqué mis socias cuando llegué acá a los Estados Unidos. Yes, esa era la. Y esta es la Londres. London. Ya, yeah, esa tienda es buena. I know, that's for adults only. Vamos a esperar que cambie el semáforo acá y pasamos a la calle. Mira, pasemos, pasemos. Cuando uno camina debajo del tren 7, acá ratico pasa el 7. Y cuando uno lo está esperando, esto se le hace las horas largas a uno ahí esperando el 7. Que uno ni sabe. Uno ni sabe. No se sabe what's best. You know? Pero yo no voy a esperar que llegue el 7 para ir allá a 74 para estar a hacer el camino ya. Bueno, les vamos a más. A ver, veamos. Más o menos se demora como 10 minutos de aquí a. Hasta que no camina hasta las 74. Pero es bueno, así quemamos toda esa grasa que nos comimos ahorita. Traje un poco de pizza. Ya, yeah, they did. Go in the sun. Let me see. Stay in the sun. Yeah, they did. You had transitional. Mommy said that these are expensive things. Of course. Qué mejor comprar los transitions. ¿Qué tienen en them so they can change? Ni idea. Eso sí. Ni idea. Bueno, lo único que sí sé es que este es nuestro day off. Y nuestro day off lo estamos haciendo. Fiesta. Vea, COVID testing. You know, este video va a ser histórico porque estoy mostrando cosas que otras generaciones van a ver con el tiempo y lo que pasó de, you know, con el COVID, después post-COVID, todo ese cuento. Yeah. Este Miracali ha estado aquí mucho antes desde que yo llegué, en 91. Oh, no, este también, el arriero también. Los arrieritos. Este también, ya vamos a llegar. Esperemos. A ver, veamos. Ok, vamos, ya cambió.
Lo que a mí se me olvidó traer con los guantes, tengo las manos frías. Este Blue 75, este también, esto lleva años aquí. Scorpion también. Bueno, hay bastantes. Este delgado tal ya también. Que han sobrevivido a través de los tiempos. Ya están High Strokes, no me acuerdo. Esos carritos antes sí no existían aquí afuera. Creo que ellos pueden estar si el dueño de la tienda, algo así, o del restaurante, no se los deja estar. No sé si ellos tienen que estar como enfrente de un restaurante, yo no sé cómo es la ley, pero ellos tienen que tener permiso como de la persona, ¿entiendes? A ver, esperemos aquí, ya llegamos a las 74. Tengo que buscar este candy lipstick porque ya no suena. Voy a mirar si lo estaba buscando candy así igualito a este. Parece que era un color exclusivo de Sephora y ya no lo tiene. Oh yeah, because it's beautiful, right? Bueno, vamos a mostrarles aquí cómo se ve la Sephora. Mira eso tan espectacular. I'm so spectacular. Ok, ya cambió, vamos. Y nos vamos a entrar al Subway. Míralo, ahí está. Ve, mira, aquí venden jugos naturales, qué rico. Esto antes no se veía aquí, esos carritos así. Bueno, vamos a entrar aquí en la estación. Vamos a bajar. Venme aquí. Tami. Venme aquí. No, I'm por el tren. Bueno, ¿cuál es?